mañana es el Día Mundial de Concienciación del Autismo y pues mi siguiente invitada es alguien que a través del programa Una a la Vez, que la han visto junto a Erika Nota, nos ha concienciado con sus historias y con sus todas la vivencia de una madre que tiene un hijo con esta condición. Miriam Gimal, bienvenida a Next Noticias. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, siempre me ha gustado ese nombre, Una Luna a la Vez, porque realmente para los problemas uno los consulta siempre con la almohada, ¿sabes? Y yo supongo que para ustedes eso es casi el pan nuestro de cada día, pensar, bueno, ¿qué es esta incertidumbre? ¿Qué pasaría si yo falto? ¿Qué va a hacer de mi hija? Y sobre todo, una condición que, ¿cómo tú te diste cuenta de que la tenía tu hija en este Día Mundial de la Concienciación del Autismo? Claro que sí. Bueno, pasan muchas cosas. Por Ajá. supuesto que la intuición de mamá, sí. Inclusive una mamá primeriza, nosotros tenemos eso. Entonces, claro, uno elige escuchar o no escuchar. En mi caso, yo sí como que tenía esa voz que me susurraba que algo no estaba bien. Por suerte, tengo mellizas, entonces era muy fácil ver claro. cuando una hacía algo y la otra no. Pero creo que una de las señales más fuertes era el poco contacto visual que Raquel tenía, el poco apego emocional conmigo. Era una niña que le interesaba cero de mamá o de papá o de la hermana. Estaba muy, o sea, en su mundo y a medida que el tiempo fue pasando, ¿verdad? Ella se empezó a poner peor. Las ansiedades se pusieron súper mal, no podíamos salir de la casa, ya ella no podía ir a un restaurante o un parque porque gritaba o se mordía, se jalaba el pelo. Era como si estuviera viviendo con miedo todo el tiempo, con ansiedad todo el tiempo. No empezó a hablar, ya tenía 5 años y Raquel no decía una sola palabra. Y bueno, vimos mucho atraso en su neurodesarrollo, cosas que tendría que haber estado haciendo, jugando con otros niños, no jugaba, mirándote, no te miraba, siguiendo instrucciones, no las seguía, ni volteaba su nombre. Su familia le daba igual y le costaba mucho pues, vivir en este mundo junto a todo el resto de las personas. Y bueno, no porque mi hija tuvo todo eso, significa que otro niño va a tener todo claro. eso, pero son varias señales. Pero yo recuerdo cuando era joven, hace muchos años, pues había una pequeña campaña, pero no se hizo visible esta enfermedad hasta que aparece Rain Man, esa película donde Dustin Hoffman, bueno, gana el Oscar por hacer de una persona adulta con autismo. Es decir, y uno ve esa introspección, ese encierro que tienen las personas que tienen esta condición y cómo es convivir con ellos, cómo hacer salirle de esa concha o de esa burbuja donde están permanentemente. Eso es una excelente pregunta porque es parte de mi labor, hacerle entender a los papás una cosa muy importante. Para que nuestros hijos se superen, para que salgan de esa concha, para que no tengan techo o límite, el primero que tiene que creer en ese niño eres tú, mamá, tú, papá, yo. Y es lo que la mayoría de las personas no entienden. O sea, ven Rayman o ven películas de niños con autismo que están haciendo muchas estereotipas y hay un pensar de que tienen algún atraso mental y ese no es el caso. ¿Okay? El niño con autismo, hoy por hoy, con lo que sabemos, con la ciencia que ha avanzado, podemos hacer tanto por ellos en su salud, mejorarles el autismo. O sea, Raquel empezó con un autismo severo y hoy por hoy va a una escuela regular. Sí. Entonces, no tienen límite, pero ¿quién sí tiene límite? Mamá, la que llora toda la noche, la que piensa que el mundo se le acabó. Y no es así, simplemente es un mundo nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, y esto es normal, ojo, o sea, la negación, que es lo que nos pasa a todos cuando algo inesperado llega a nuestras vidas, ¿verdad? Siempre luchamos en contra de muchas cosas cuando estamos en negación. Sí. Y lastimosamente en este estado no aceptamos la condición de nuestros hijos o nuestros hijos. Y es un largo camino llegar a esa aceptación, pero es completamente necesaria si vamos a tomar armas y cartas en el asunto. Porque adivina qué, nuestros hijos tienen cómo salir, o sea, tienen cómo hablar, tienen cómo estudiar, aprender, casarse eventualmente. Ya no es el autismo de Rayman. Hoy por hoy sabemos
tanto que los puede ayudar, que necesitamos que los papás se eduquen, se fortalezcan, se empoderen, pero más que nada que crean en sus hijos. ¿Sí me ¿Por qué? Porque, es decir, pareciera que hubiera más casos de autismo, pero es que ahora está más visualizado. ¿Se no, sabe el origen de la condición? ¿Por qué ocurre? Pues ese bueno, mito de que no, es que entre más años tiene la mamá al parirla, más probabilidad tiene que ese niño sea autista. ¿Eso es cierto? Bueno, mira, es difícil en el autismo decir si algo es cierto o no es cierto. Lo que claro. Te puedo hablar es sobre la ciencia que he tenido el placer de leer, cosas que se han comprobado bastante bien, esté o no esté en el librito de la medicina tradicional en este momento. Hay muchas cosas que sí se saben. Por ejemplo, mucha cantidad de niños con autismo nacen por cesárea. Y sabemos, sin duda, que existe inflamación intestinal. Entonces, sea al momento del parto, sea un poquito después, la inflamación intestinal es como muchos médicos y mucha ciencia dice que puede ser la raíz, ¿verdad? Y con el tiempo, porque si hablas con muchos papás que tienen hijos con autismo, te dirían casi que lo mismo. Mi hijo estaba perfecto hasta el año y medio, 2 años. Todo venía bien, empezó a hablar, empezó de todo y de repente algo pasó. Y en ese momento o hubo una regresión o dejó de avanzar. Claro. Entonces, una de las teorías que a mí más sentido me hacen y más me gustan es que el intestino empieza inflamado y con el tiempo hay muchas cosas, ¿verdad?, que inflaman más ese intestino. Entonces, por ejemplo, tú has escuchado de algo muy controversial que dicen que las vacunas provocan autismo. Imagino que sí, los antivacunas claro. Es lo que van vociferando durante mucho tiempo. Yo no soy partidaria de eso exactamente de esa manera. Y te voy a explicar por qué, porque he estudiado. Y lo que sí se sabe es que si la vacuna causara el autismo, todos los niños tuvieran autismo. Pero ¿qué pasa? Sí es cierto que cuando vacuné a mi hija algo pasó, ¿verdad? Sí es cierto que cuando Raquel empezó a tener regresión con las vacunas, pero ¿por qué? Y estamos estudiando activamente y entendemos lo siguiente, si 60% del sistema inmune nace en el intestino y para crear inmunidad contra algún virus, necesitamos inflamación intestinal, porque la inflamación es la forma que el intestino se protege, ¿verdad? Bueno. Entonces, ¿qué pasa si un niño ya viene inflamado y no está preparado para más inflamación? Y luego seguimos vacunando y eso inflama, la vacuna inflama, eso es un hecho, ¿ok? Pasa el tiempo y empezamos a darle ciertos alimentos que también inflaman, como el gluten, la caseína, el azúcar. Llega un momento en el cual este intestino se convierte en lo que se llama el intestino permeable y es casi como que un intestino lleno de agujeritos. Sí. Donde ciertas proteínas, como la del gluten, que tiene que ver con la harina de trigo, la caseína, que tiene que ver con la leche de vaca, empiezan a filtrarse y suben hasta acá arriba y entonces ya el cerebro empieza a afectarse. Y en el momento que hay inflamación cerebral, ¿okay? Es cuando un niño empieza a echar hacia atrás, no habla o deja de hablar, y procesos cognitivos es decir, son por lo que me estás explicando, Miriam, no es una enfermedad que uno nace con ella, es una condición con la cual uno nace. Puede desarrollarse a través de tu vida y hasta qué año todavía un niño puede ser susceptible de tener esta condición. Es sumamente importante recalcar que nada de lo que yo estoy diciendo está totalmente comprobado. Sí. ¿Okay? ¿Por qué te lo digo? Porque aunque yo lo crea con mi alma completa y los médicos con los cuales trabajo crean esto con el alma completa, siempre vas a tener a otra persona que te dice que así no es. Entonces yo sí le recomiendo a todos los papás que me están escuchando que si lo que yo te estoy diciendo tiene sentido en ti, en tu alma, con tu intuición, lee, investiga, toma tus propias decisiones al respecto. Tú me preguntas a mí y yo sé que con un buen cuidado intestinal temprano hay muchas cosas que se pueden evitar, ¿ok? Pero ya después de los 2 años, que es cuando más que nada nuestros hijos empiezan a mostrar problemas de regresión, sabemos que hay que actuar inmediatamente. Y lastimosamente, pues los médicos tradicionales del día de hoy no lo tienen en el libro que estudiaron. Entonces, si vas a un pediatra que todavía no está empapado en el tema porque simplemente no lo ha tocado o no lo entiende porque no lo estudió, y si vas a un buen pediatra te puedes llegar a referir a una persona que sabe. Si vas a uno que capaz piensa que sabe y te dice, bueno, tu hijo está perfecto, que es lastimosamente la mayoría de nuestros casos como mamás. Yo llegué a ir a un pediatra 3 veces, ¿ok? Y el doctor me decía que yo estaba loca, que mi hija estaba perfecta, que yo la estaba comparando con la melliza y mi hija no estaba perfecta. Entonces, yo sí pienso que si tu hijo está presentando alguna señal, no tengas miedo,
es hora de actuar, es hora de buscar el profesional, buscar a la mamá que ya pasó por eso, qué has hecho tú, qué te ha funcionado a ti, sí. Ir de una vez, porque si lo haces rápido, tienes chance de que ese autismo no progrese. Ya después de los 3 añitos, ya estamos hablando de que, no te estoy diciendo que tu hijo tiene techo, ojo, porque claro. Mi hija, yo empecé tarde, y mi hija hoy está increíble, ¿verdad? Pero entre antes uno empieza, ¿ok? A atacar esa inflamación, hacer terapias, estimular a estos niños, ellos tienen capacidades impresionantes para salir adelante. Bueno, siempre se ha dicho que tienen un grado de concentración mucho mayor que el resto de los de la media, por lo menos. Al revés, Fernando, perdón que te interrumpa, pero no. Los niños con autismo no tienen buena concentración. En verdad es uno de los problemas más grandes que ellos tienen. ¿Por qué, por ejemplo, son tan buenos en matemáticas o en lo que hacen, lo hacen tan, de forma tan, tan precisa? Recuerda, esto también es un cliché de película, okay. ¿Ok? No todos los niños con autismo son buenos en matemáticas o son savants o son genios de música. Son seres humanos. Esto no es la película de que salió el niño genio, doctor, que no te mira a los ojos, pero te soluciona todos los problemas. No. Yo quiero que empecemos a ver a los niños con autismo como niños. ¿Ok? Eso es lo más importante. Y al igual, como hay un niño que puede ser muy bueno en matemática, este con autismo no y este con autismo sí. Existen esos niños que tienen algo muy, muy especial que se llama Savant Syndrome con autismo, que pueden dibujarte la ciudad entera de Nueva York de memoria, sí. No te voy a decir que esas personas no existen. No son la mayoría. La mayoría son niños normales, como cualquier otro, pero que tienen problemas de procesamiento, que tienen inflamación. Incluso hasta el día de hoy, el autismo se considera una condición y no una enfermedad, porque sí. No tiene cura y no sabemos exactamente a dónde viene. Sin embargo, ahora, como mamá te lo estoy diciendo, yo estoy notando como un trend, como muchos médicos que están muchos años en esto, que ya empiezan a decir algo diferente. Hay médicos que están empezando a decir, esto no es una condición. Estos son varios problemas médicos concomitantes. Es decir, un niño con autismo que tiene reflujo, tiene un autismo más severo que un niño con autismo que no tiene reflujo. Entonces, uno va buscando su cuerpo, la parte orgánica. Entonces, yo me extraño porque un niño, tenés un niño con autismo y de repente vas a un pediatra que no es un especialista y te quedas con la palabra de ese pediatra, ¿ok? Incluso vas a un neurólogo que tampoco lo es, porque un neurólogo puede hacer muchas cosas con epilepsia, entiende, ¿ok? Te puede diagnosticar a tu hijo, pero solamente te manda a terapias. Y hoy por hoy les prometo que si uno va con las personas que en verdad saben que son especialistas en autismo, a través de dietas, suplementos, bajar inflamación intestinal, tener protocolos específicos para ellos, salen adelante. Sí. Pero, ¿cómo es el paso? Y eso, el paso a la adolescencia ya es traumático de por sí. Y con esta condición debe ser todavía peor. Porque tu cuerpo ¡horrible! Cambia, tu voz cambia, tu perspectiva de la vida, pues las hormonas empiezan a bombardear. Es decir, ¿cómo va a ser ese paso? No sé si tu hija es adolescente. Ya lo estoy tomando. Y lo primero que tengo que decir es que si nosotros como mamás y papás nos empezamos temprano, ¿verdad? Sí. Y empezamos, porque no es igual una mamá en negación 10 años que una mamá en negación 1 año, ¿verdad? Claro. O sea, si tú empiezas lo antes posible, cuando ya te llegue la adolescencia, ya tienes muchas herramientas en tu arsenal, ¿ok? Tienes muchas personas que te han ayudado, tienes otras mamás que has hecho vínculo, tienes donde apoyarte, porque no va a ser fácil. Las hormonas le sacan el equilibrio a cualquier niño. Claro. Y sí, si un niño con autismo que de por sí está luchando en contra de ciertas actitudes, estereotipias, falta de concentración, inflamación, claro, al meter cualquier tipo de hormona o agente diferente a lo que ellos llegan viviendo, pues va a ser un poquito más difícil de controlar. Pero si tú empezaste temprano, tú aceptaste temprano, tú tienes tu equipo de trabajo temprano, cuando llega el momento tienes donde caer, ¿ok? Ahora, si no lo tienes, si no pudiste y tu hijo en este momento está atravesando esto y dices, ¿sabes qué? Por fin sufrí lo suficiente, necesito ayuda y no tengo ese equipo, no tengo ese apoyo, mi consejo es, vamos a buscar a las mamás que sí lo hicieron. ¿Quién? Yo puedo poner en Google Autismo Panamá, ¿qué me sale? Empieza a investigar, empodérate, mamá guerrera, o sea, busca otras mamás. Miriam, yo sé que tú llevas años en esto, ¿qué has hecho?
bueno, pues yo te voy a dar todo mi arsenal, te lo voy a compartir, porque eso es lo que nosotras hacemos. Nosotros somos lo mejor, las mejores doctoras somos nosotras las mamás para nuestros hijos con autismo. ¿Por qué? Porque yo te voy a referir a ti a los tres mejores médicos que yo he tenido el placer de conocer. Te voy a referir a ti a los nutricionistas, te voy a referir a las terapias, porque lo sé, porque llevo una década en esto. Estoy hablando con Miriam Gimal, porque mañana es el día de concienciación del autismo y estamos hablando, bueno, de estos consejos de las personas, porque muchos, es decir, han dicho que el Asperger es una especie de autismo menos severo. ¿Tienen relación estas dos condiciones? Claro, el Asperger sí, le dicen que es el primo hermano favorecido. ¿Por qué? Porque el Asperger es un niño que te habla hasta por los codos. Y 100%, porque no te voy a decir 95%, te voy a decir que 100% de los padres que tienen un hijo con autismo sueñan con el día de que sus niños hablen. O sea, es uno de los que, una de las cosas que más nos atormentan de noche es será que mi hijo va a hablar. Entonces, porque el hablar para nosotros significa la comunicación. O sea, si mi hijo no me puede hablar, nunca va a poder comunicarse, que quiero que sepas que ni siquiera es cierto. O sea, nuestros hijos nos comunican de muchas otras maneras. El Asperger, claro, está dentro del espectro autista, pero son personas que hablan mucho. ¿Qué cosas similares pueden llegar a tener con un niño con autismo? Pues una persona con Asperger no siempre le gusta ser social. Le gusta mucho pues, estar solo. Es una persona que tiene opiniones fuertes y solas. O sea, no va a tener como un grupo grande de personas. Es una persona que muy difícilmente se pone en los zapatos de los demás. O sea, el tema de la empatía no entiende también la empatía. Les cuesta. Pero yo te digo, yo siento que esto es un mundo muy grande donde entramos todos. A ver, hay tantas diferentes condiciones hoy por hoy. Y yo sí sueño con el día con que pues, estos niños dejen de ser los niños especiales. O sea, no son especiales, son niños. Pero solamente son niños. Hay algo que siempre me ha llamado la atención y es cómo es el recibir esa noticia. El doctor te dice, sí, esto tiene toda la pinta. Señora, su hijo o su hija tiene autismo. ¿Cómo es ese proceso primero de una especie de duelo? Porque tú dices, bueno, ¿qué va a pasar con mi hijo? Es un duelo. ¿Y cómo lo va superando? Sobre todo no estamos viendo ya la condición del niño, sino la condición de la madre. En ese momento lo que sucede, y me atrevo a decir que nos sucede casi a todas, es que empezamos a poner como unas películas de terror en la mente. Empezamos a ver la película del futuro. Uh-huh. Entonces, aunque nuestra intuición siempre nos va a guiar un poquito, nos va a empezar a susurrar que algo no está bien, de igual manera cuando ese doctor te dice, ya te dan como que el diagnóstico final, igual te tira al piso, es un balde de agua fría. Y claro, lo primero, uno llora por la vida que pensaste que ibas a tener y no vas a tener. Claro. Uno llora por el hijo que quería y no tiene. Okay, y esa es la verdad, y duele decirlo, pero parte de mi sanación como mamá fue decir, yo no quiero que mi hija tenga autismo. Ok, ya lo dije, pero entonces ahora yo sé que lo tiene. Yo puedo decir, yo no quiero, pero tengo que decir, pero lo tiene. Entonces, uno empieza con la película del futuro. ¿Qué pasará cuando yo no estoy? Incluso uno se atormenta de noche mucho de que mi hija no se va a casar. Yo me recuerdo, yo lloraba que mi hija no se iba a casar, que mi hija no iba a hablar, y mi esposo me decía, pero si Raquel tiene 2 años. O sea, todavía no, acabamos de entender esto, o sea, ¿cómo sabes que no se va a casar? Y ya yo estaba con esa película del futuro, entonces, como yo sé que esto es una de las cosas que más nos duele, ajá, ¿verdad? Mi consejo siempre es que cuando estamos muy angustiadas, lo primero que hay que hacer es obviamente respirar y notar qué es lo que estamos pensando. 99% del tiempo vamos a estar pensando en algo sobre el futuro. Y esto es lo que más triste, es que el futuro no existe. El futuro no lo puedes controlar. En este momento yo no puedo hacer más nada sobre qué va a pasar en 10 minutos, porque yo puedo tener un plan y se cae en 2 segundos. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? Es que eso ni siquiera nos incumbe. Y es algo de lo más importante de entender en este camino, ¿verdad? Que el presente es todo lo que realmente existe. Entonces, si yo me voy a angustiar por cosas que yo no puedo controlar, yo estoy dejando de estar presente en el hoy, en el ahora, donde sí puedo controlar algo. Hoy puedo hacer una dieta específica con mi hija que ella necesita. Hoy puedo llevarla al médico que necesita. Hoy puedo estimularla con terapias. Hoy puedo gozarla. Hoy puedo verla. Pero si yo estoy muy ocupada viendo lo que yo pienso que va a pasar en el futuro, entonces, ¿qué pasa con mi hija? Ya no la tengo ni enfrente porque no la estoy viendo, no la estoy gozando, no estoy con ella. Y repito, sí, tiene autismo, pero es mi hija. O sea, así como tiene autismo, tiene el pelo chocolate. Y tenemos que empezar a ver el autismo de esa manera.
Pues esto también es una prueba para la relación de pareja, porque generalmente uno siempre está buscando culpables. No, tú fuiste la que provocaste esto. Es decir, y también obviamente pone en entredicho mucho de la confianza que hay dentro de un matrimonio. Claro, pienso que lo más importante de entender cuando uno está casado y tiene un hijo con autismo es que los procesos de una persona o el duelo de una persona no es igual al duelo de otra persona. Entonces, puede que mi esposo haya asimilado la noticia en 30 segundos y a mí me tomó un año. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona que asimila la noticia resiente a la persona que no. Y la persona que no lo asimila resiente a la persona que sí, porque dice, tú estás diciendo algo malo de mi hija, mientras el otro está diciendo, tú no estás aceptando. O muchas veces es la mamá que ya aceptó bastante rápido y busca doctores y cosas y caminos para ayudar, mientras algunos papás dicen, mi hijo no tiene nada porque les duele demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás en una situación de pareja y uno acepta y el otro todavía no, la persona que acepta no puede detenerse a esperar que esta persona acepte, pero sí debe respirar, seguir su camino buscando cosas, trayendo información siempre para esta parte, pero sin señalar, sin acusar, siempre con la puerta abierta. Mi amor, yo sé que a ti te duele. Yo estoy aquí para ti cuando tú lo asimiles, ¿ok? Y ojalá tengas razón, pero si no la tienes, déjame hacer lo que yo siento que es correcto por el amor que le tengo a mi hijo. Entonces, si claro. Uno habla de esa manera, sin atacar, tienes un mejor chance de que la otra persona sea receptiva. Bueno, Miriam, ni mal, mañana Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Gracias por esta... quiero invitar a todas las personas. Mañana hay un evento que está haciendo Caspán, no sé si lo sabes, en la Plaza Francia, en Casco Viejo. Sí. Voy a estar hablando de una charla. Hay artistas, hay muchos niños con autismo que son muy talentosos, que van a estar en tarimas. Hay un montón de actividades, son gratuitas. Todas las personas pueden ir en la Plaza Francia mañana de 3 a 7 de la noche. Está diseñado para hacer un evento familiar, ¿ok? Esto es, si más bien estamos honrando el Día del Autismo, para nosotros, las familias con niños con autismo, el Día del Autismo es todos los días. Entonces, este día es familiar, es para que todos puedan ir al brinca-brinca, que coman, que gocen, que vean espectáculos y que nos acompañen con fuerza para hacer de esta sociedad más inclusiva. Más inclusiva. Miriam Guimal, gracias por esta... Gracias a ustedes siempre por la oportunidad. Siga en las redes de Una Luna a la Vez. Y eso pues ayuda a muchas personas con hijos con diferentes condiciones.